Es que eso es muy importante, porque habrá molestado mucho lo que ha dicho Feijó, pero es que es exactamente así, porque ya no es que el esté en un papel de un acuerdo entre Junts y el PSOE. El presidente del Gobierno, ya en, como mínimo en dos ocasiones, lo ha dicho, lo ha dicho con su propia boca. O sea, que es él el que está liderando el, el ataque a la Constitución, porque atacar al Poder Judicial es atacar a la, a la Constitución, es atacando a la separación a la separación de poderes, el, eh, Sánchez ha dicho que se han, ha habido casos de instrumentalización política de, de los tribunales, eh, claro, él se refería a la derecha, aquí se pueden bu buscar muchos ejemplos, Yo, evidentemente en España la justicia es independiente y el law fair ni existe ni nada parecido, pero si nos pusiésemos eh, quisquillosos yo recuerdo eh, en qué se fundamentó la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder, que era una frase del juez de Prada sí, sí. en la sentencia de Gürtel. Y nadie de la derecha, eh, ni mediática, ni política, dijo que había laufer ni empezó a deslegitimar todo el Estado. Una frase, en... por cierto, Raúl, en la que eh, sin separar pieza y juzgar a Mariano Rajoy, porque si era verdad lo que decía José Ricardo de Prada, tendrían que haber separado pieza y haberle abierto un proceso a él por perjurio. No lo hicieron. Pero dijeron que carecía de credibilidad. Si carece de credibilidad es que ha mentido. Si ha mentido en un juicio y no era imputado, señores jueces, tendrían que haber abierto una pieza separada. O sea, claro. Es que lo que está diciendo Raúl es que no es opinable. O sea, no es una cuestión de me cae mejor o me cae peor, eh, Mariano Rajoy. Si quien les explico lo mal que me cae a mí. O sea, es complicado que me caiga alguien peor. Pero independientemente de eso, lo que está diciendo Raúl es una mera cuestión procesal. Si usted consideraba que era cierto claro. lo que puso en la sentencia, tendría que haberle abierto juicio a él. Mm. Y no lo hicieron. Uh -huh. Bueno, y respecto a, a la respuesta de la Unión Europea, coincido que es muy importante separar la, lo que es la Comisión Europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De la Comisión Europea no se puede esperar gran cosa, porque la gente tiene que saber que, aunque es muy rimbombante el nombre de Comisión Europea y comisarios europeos, en realidad son. Eh, están por debajo de los gobiernos nacionales. Quien maneja la Unión Europea es el Consejo Europeo, que lo forma todos los primeros ministros o, o presidentes de, de los Estados miembros. Con lo cual, ahí sí que hay que hacer labor, hay que hacer sobre todo una labor de, de proselitismo, de convencer, pero la clave está en el TJUE y ya terminó. Y muy importante, el contraataque, eh, ya lo estamos viendo, es eh, acusar al PP de que lleva años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, lo que es falso y el PP. Tiene que combatir eso, no, no puede ceder a las presiones y lo que tiene que hacer ver el PP es que quien bloquea no es el PP, sino es el Gobierno, Exacto. que es el que se niega a respetar lo que dice la Constitución y, por cierto, la Unión Europea y la Comisión Europea, de que los jueces en su mayor parte tienen que ser elegidos por sus iguales, es decir, por, por otros jueces. <laughs>